Buenas. Jugué ayer noche 4 horas y las grabé, pero luego no has subido porque tampoco os merecíais que os machacara de esta forma. Os hago un pequeño resumen. Primero descubrí que puedes hacer un puesto fronterizo sin que esté unido a tu zona, entonces lo he hecho aquí para obtener recursos y estoy observando a esta gente de este planeta, que hay una raza, y los estoy observando, que era una cosa que no había hecho. Estos y estos, Yalón y Pelisimus, me llevo bien con ellos. Este se metió con el Concordato Faramus, se metieron de piños y el Concordato lo arrasó. Ahora es otro imperio y es muy pequeño. Dos nuevos imperios por aquí, este bastante bélico y bastante pequeño, y ese también por aquí, pero me protege Yalón, con los que tengo buen rollo. Cuando este, que es muy bélico, cuando Pelisimus Conglomerat y Moihus Gan Stellar Union, les toqué más a las pelotas, se enfrentaron en guerra contra él y yo me acabé metiendo en una guerra en la que, bueno, me metí cuando los dos grandes pegaban al pequeño, o sea, en plan abusón. He tenido algunas batallas, las he ganado, pero realmente muy poca batalla. He hecho interesante, no sé conquistar planeta. Esto que son anomalías, estoy investigando. Perdón, no son anomalías, son restos de batallas que te dan puntos de investigación. Se me han comenzado a morir investigadores, lo digo que sustituyo por otro. Voy bien de energía, voy bien de recursos. Tengo un problema con los puntos de influencia porque no los genero. Aquí tengo un puesto fronterizo porque quiero explotar estos recursos. Este solo me cubro los recursos de este planeta y de este de aquí. No, de este de aquí no son míos. Vale, oye, pues fijaros que tenía Tunra, que estaba dentro de mi puesto con. Cuando tenía el puesto de observación aquí, esto estaba dentro de mi puesto y yo creo que lo estaba investigando yo. Tenía el puesto de observación, pero ahora me parece que ya no lo tengo, seguramente porque ya no está dentro de mi zona de influencia. No he podido colonizar ningún otro planeta. Ahora van a haber elecciones dentro del año que viene. Tengo que construir flota porque el armador me pide. Restos, el armador me pide tener siempre un 75 en nuestra capacidad de flota para darme puntos de influencia, que los necesito mucho porque no produzco. Entonces, las elecciones van a ser dentro de nada. Voy a volver a construir flota y voy a mejorar justo ahora porque tengo, vamos a ver, creo que he investigado algún tipo de misil y tal. Vamos a ver si los diseños de nave para mejorar. La valor reforzada, por ejemplo. ¿Veis? Ya les puse, les he reformado cosas, les he plantado cañones. Además de los misiles, les he plantado cañones. Esta es la corbeta, la más chiquiteja. Y le mejoré esto. Un ordenador que te da más velocidad de combate. Les mejoré blindaje. Ahora vamos a ver si les puedo mejorar alguna cosa más. Porque sí, he comprado un nuevo misil, que es el misil de fusión frente al atómico. Es el misil de fusión 2. Creo. Vamos a probar. No sé si puedo poner aquí. Vamos a ver la diferencia si le cambio el. A ver. Vamos a hacer pruebas. A ver. Ahora esto te da una velocidad de combate 2,3 y un daño de 6,49. Vamos a ver. Si sustituimos el misil de fusión, vale, 6,72 y velocidad de combate 2,2. Con el atómico teníamos más velocidad pero menos daño. Escudos.
a mejorar a ver el cambio si le pongo el misil a este. 6,9, 2,3, 2,2, 6,26, ¿no? Realmente el impulsor de masa hace más daño, ¿vale? Pero el misil este sí que tal vez vale la pena sustituir el atómico. Me gustaría que me dijera qué hace cada... Ah, mira. El atómico. En un espacio S. ¿Vale? Daño 8-12, recuperación 5-50, precisión 100, rastre 75, alcance 50. Alcance 50, 9-14 por 8-12. 9-14, recuperación 5-50, recuperación 5-50, precisión 50-100, daño medio al día 1-81, daño medio al día 2-09. Casca 2 puntos de casco y velocidad 5. Punto de casco, si son mejores. Vale, pues vamos a sustituir los de fusión para mejorar las naves. Vale, coges un diseño, el diseño que tienes, lo pones y luego puedes mejorar automáticamente todas las naves. Aquí he creado cosas aquí también. El reactor de fusión 2. Esto es en medium, ¿vale? Medio 10 de energía y coste 5, 20 de energía y coste 10, vale. Y este te da 15 de energía y 30 de energía, tal vez con uno de fusión medio, vale, pues sobrado de energía. Vale, y el deflector potencia los escudos de regeneración 1,2. Oye, importante, potencia los escudos. Tal vez le pueda meter aquí esto. Ah, no, 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 no le puedo meter. No le puedo meter porque me pide. Con eso tengo un más 25, el escudo me debe gastar energía. Uso energía 2,5. Vale, pero quizá aquí escudos, blindaje 13. Blindaje 10, pero escudos 20. Y aquí en tamaño de espacio. Ah, no puedo meter nada. Vamos a mejorarla así. Es una pena, lo mismo. Lo mismo. Puedo tirar con este. Voy sobrado con este. Espérate. Espérate, puedo meter este en un small. Y este lo puedo meter en un medio. Vale, energía 0. Bueno, ese lo puedo meter aquí. Déjame ver. Vale, 20 de escudos. Si lo meto aquí, ¿cuánto le hago? 60 escudos, blindaje 4.
5 energía. Aquí no mejoro nada. Vale, voy a mejorarlas así. Acaban con 672, que es una fuerza de la que tenía antes. Voy a guardarla en la valor reforzada. Así. Sí. Y ahora vamos con la grandotota, a ver qué puedo hacer con el destructor. El destructor 3 del plus. Vamos con el 3. En los medium esto. Vamos a ver. Este tiene 12.93. Reactores de fusión. No, el 2. A ver si puedo ocupar. Ahí tiene más 15 energía ahora mismo. Los deflectores. Más 12, más 10, escudo 60, le da más 7, y si no, 60 de escudos y blindaje 19, o blindaje 22 y 40 escudos, 13 así. Así. Un poco menos. Yo creo que porque le queda menos energía, ¿eh? Vamos a dejarla así. Guardar el destructor 3. ¿Vale? Y el destructor plus, que realmente es muy parecido. ¿Vale? Vamos a cambiarle también. Ah, mira, el plus tiene menos de esto porque en los medium están los misiles y los cañones están en el otro. Vale, tiene un poco menos de fuerza. 13-12, porque le he puesto las cosas en los lugares diferentes. Vamos a intentar poner. Vale. Vamos a intentar poner el motor en el small, dos motores en los pequeños. Solo deflector, ¿eh? No. Voy a ver si así me aguanta. Sí. Vale, escudos al 60 y blindaje 19. Esta va a ser la otra. Vale, sí. Una vez hecho esto, toda mi flota
831 de potencia, una vez la haya mejorado. Ships upgraded. Construction complete. Vale, y ahora. Vamos a construir naves porque se acerca el fin de año y tenemos que tener un 75 de capacidad. Además, porque me han vapuleado hace poco. Entonces, vamos a la Tierra. Y vamos a construir naves. Vale. Voy a necesitar rellenar esto. Voy a hacer un par por si acaso en Sirius. En Alfa no tengo el módulo. En Sirius tampoco. Voy a hacer un par de valor reforzado, aunque me sea un poco más caro. Venga. Quiero tener la flota para mis elecciones. Poca cosa puedo hacer más. Vamos a ver una cosa. Reply, estos son mis investigadores. Tengo líderes. Líderes, creo que he mirado por aquí. Líderes. La constructora, ya que la tengo aquí. Diseñador de naves. Nave de construcción. A naves aquí buscando restos de batallas en las que he ganado. A ver si mejoro flota rápido.
qué pena. Debris analyzed. Joder. Ah, porque ha muerto la presidenta, qué putada. Y entonces en ese momento no teníamos el 25. Elecciones. Apoyan a este. Es María Ramírez, que es campeón del pueblo, felicidad más 10. Y coste en aves y de ejércitos menos 15, menos 20. Apoyan a este, pero no tiene. Bueno, no sé cuál saldrá. Que salga el que sea, tú. Paso de influir porque no tengo puntos. Qué putada, ha muerto. Vale. Está analizado restos, me dan puntos. Quiero ver otra cosita, si puedo. Ah, ya tengo la rivalidad para ganar puntos. El Jindra Autocracy. Son estos de aquí. Y el Sibula. Estos tal vez. También les puedo declarar la rivalidad para ganar algún punto. Que salga lo que sea. Vale. Pues yo, colega, también te voy a cerrar la frontera. Eso te declaraba rivalidad. No. Aquí. Si volvieres de comunicar. Debris analyzed. Perdón. Para. Analiza estos, venga. Galaxia. ¿Cómo van mis naves? Construction complete. Vale. Situation log updated. Domenico y Gennaro. A ver, Domenico, para. Construyendo estaciones de investigación en la órbita de planetas adecuados. Pues no tengo estaciones construir, 4 en 10 años. No tengo estaciones de investigación por construir porque está todo construido. Hijo de puta, ¿por qué prometes cosas que no son posibles? Hijo de la gran.
coste de edictos menos 20. No está mal, duración más 25. Esto está muy bien, ¿eh? Y construir plataformas de defensa, estaciones de defensa. Esto está bien. Italiano. Pero aquí continuamos perdiendo influencia y vamos a continuar perdiendo. Vamos a ver otra cosita. ¿Cómo va la tierra construyendo? Está acabando, venga. Estoy aquí, ¿eh? Son equivalentes, solo el Cucurrotus Faramus, que es el que se cargó a estos, son superiores a mí. Ships upgraded. Construction complete. Vale. Tierra. Vamos a seguir construyendo naves. Debris analyzed. Un segundo. Vamos a ver las flotas. ¿Dónde está la tercera? Ah, la tercera está viajando y vamos a ver, esta científica. Galaxia. Tú quédate aquí haciendo tú todas las anomalías, las que llegues. Y tú vete a sondear por aquí. Venga. Vamos a poder construir estaciones de investigación, cabrón, porque a no ser que me tire aquí un fronterizo. ¿Cuántas me darían? Una. Es decir, un pacto en agresión. Vale. Queda 200 fronterizos aquí y aquí, pero esto me daría 4 investigación, una central, pero me faltarían 3 más y no puedo construir 3 más porque no tengo dónde, o sea que lo del mandato, y aquí voy perdiendo, o sea que no le vamos a poder hacer el cumplimiento del mandato, qué putada. No sé, que pasen muchas cosas extrañas. Quiero ver otra cosa también. Quiero ver si puedo.
de transporte realmente. Cosas. Vale, la forma de defensa está bastante molona. Se construyen las plataformas de defensa ni lo que son. Voy a preguntarlo. A ver. Plataforma de defensa. Pero ves, no me la deja construir desde aquí, ¿eh? Si no la puedo construir desde aquí, ¿desde dónde la puedo construir? Transporte tampoco me la deja construir aquí. O sea que parece ni transporte ni defensa. Son naves que pueda construir, las tengo en diseño. Pero, bueno, pues no sé. Lo mismo se construye en otro lugar. Debris analyzed. Vale, hemos analizado algo. Me da puntos y... Qué putada que haya muerto la lideresa en un momento en el que no tenía. En 10 años no veo cómo poderme expandir. No sé si alguna investigación me permita. Todas van a acabar muy pronto. Construction complete. Vale. Vamos a continuar construyendo naves. Tierra, ahora bien, no tengo la prisa. Voy a hacer un par de corbetas. Vale, la primera flota tiene pocas corbetas, o sea, le voy a construir unas cuantas porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tienen nombres de ciudades. Y esto de animales, las corbetas y los destructores de ciudades. Vale. 600 puntos de casco. Una corbeta tiene 300, la mitad, escudos 40.
Esta escudo 60, blindaje 19-24, blindaje 7-10, velocidad de combate 2-7, velocidad de combate 1-8, es mucho más rápida la otra. Evasión 31%, evasión 70%, y esas se pueden evadir. Daño 7-73, daño 15-50, o sea, como me decía Ryan, que casi dos corbetas hacen lo mismo que esto. Sí, pero tienen menos casco, se aguantan menos hostias. Están todas. No sé si estos. No creo que mejoren. No creo que mejoren con experiencia. Bueno. Estoy construyendo, ¿no? Dos corbetas, venga. Vamos a esperar. Debris analyzed. Construction complete. Dos destructores. Vamos a ponerlo ya todo en cola. Tres corbetas. Una, dos, tres y dos destructores. Un plus. Y un. Un tres. Vale, y con eso llenaré 4, 5, 6, 7, los 7 puntos que me quedan. Vale, y quiero antes mirar una cosica. Quiero mirar. A ver, superficie, si puedo construir algo. Mejorar algo. ¿Cómo va esto? Quito la pausa, porque lo puedo mirar sin pausa. Vale, más 4 de comida. No puedo lanzar edictos, es una putada. Porque me quitan esto y casi no tengo. Ya voy perdiendo. Este no hay nada mejorable, está a tope. Alfa. Vale, alfa. Tú no vas a crecer más si no te doy espacio para crecer. Y puedo dártelo, por lo tanto. ¿Cómo vas de comida? Más 4. Este. Vamos a limpiar este y vamos a construir estación científica. Despejar. Vale. Aquí ya tengo la tecnología para despejar todas estas cosas. Sirius. Sirius, tú estás a punto de crecer. Cuanto crezcas te construyo algo, venga.
53 o 54. Te pongo algo. Tú tienes en ingeniería, te pondré un centro de ingeniería. Se María Ramírez. Este le van a faltar comida dentro de nada. Proyecto limitado, estamos en ello. Proyecto limitado, estoy recogiendo los restos de naves para investigar. ¿Y qué se me da puntos aquí? Se va a encontrar un recurso nuevo. Evading hostile fleet. ¿Qué pasa? Vale, una flota hostil. ¿De quiénes? ¿Quiénes se van a meter aquí con una flota hostil? Estos. Qué pena que tengas que largar por 61, mierda de esto. Entonces el indicador de guerra, que lo tenemos al 5%. He ganado las batallas, pero aquí dice que perdí. Bueno, estas son batallas diferentes que he hecho. Las que lucho contra planetas, me los cargo, pero como al final pierdo bastantes naves. O sea, me cargo yo el centro del planeta, pero como pierdo bastantes naves, me dan como perdedor y por bastantes puntos. No tengo que luchar contra planetas, eso lo he aprendido tarde. Tengo que luchar contra centros de defensa espacial. Se ha alargado la nave y tal, tendré que regresar aquí. Porque esta se me ha ido. Cuando llegue la haré volver. El científico ya es súper mayor y el tío aguanta aquí 77 años. ¿Cómo morir un día de estos? Estoy muy atascado, mucho. Si hago más, tengo más flota. Aunque estoy en guerra con estos. La flota 61 me da muy poco miedo. Espera. Vuelve ahí. Que estoy en guerra con estos, me voy a meter. Voy a construir naves, voy a ver si me cargo los piratas de aquí, si consigo. A ver qué. A ver con 44 qué fuerza de armada consigo hacer. 1546. Pues ahora lo sabremos. 1617 y él tiene 1619,38. No sé si irme por los piratas. Vamos a pasarme de naves. Creo que te puedes pasar. Vale, si supera el coste de mantenimiento será mayor. Vamos a intentar pasarnos de naves. No, ejércitos no, puerto espacial. Vamos a intentar pasarnos de naves. Par de destructores plus para enfrentarnos a los piratas. A ver si los piratas 1,6
1,6 y así poder sondear este planeta de una puta vez. 1,6K, no se ha movido aquí en toda la partida, ¿eh? No tienen líder, yo sí que tengo líder. Vale, y tienen fragatas y corsarios que no sé ni qué pinta tiene. No los puedo ver. Pero voy a intentar un par de cruceros. Voy a intentar esos piratas que llevan toda la vida aquí con 1619. Voy a intentar pasarme en un par. Va a quedar mi flota hecho un asco, pero bueno, voy a hacer. Voy a hacer hasta 52 puntos de seis, 48, 50 y 52. Vamos a hacer todo esto y con todo esto, pasando de la guerra, me lanza por los piratas. Ver si consigo por fin limpiar este sistema. System survey complete. Acabo de sondear esto. Los puntos de influencia van a ser un problema en mi partida. Vamos a sondear por aquí. Vale, esta zona, si nos vamos moviendo por la galaxia, mirar la galaxia, ¿eh? Es enorme. Es enorme. Y solo estamos en esta zona de aquí. Y estamos ya súper ocupados. La nave de construcción la tenemos orbitando aquí porque no hace nada. Cambiando lo científico. Me ha dicho Ryan y tiene razón. Meter al científico adecuado al tipo de investigación adecuado. Irnos cambiando todo el rato, no pasa nada. No debería pasar nada porque uno saltará a un lado para otro. Lo haces en pausa y ya está. Vale, ya me estoy pasando de tropas. 1682. Cuantas, con eso y un líder, a ver si consigo ganar la batalla, aunque no me quede nada, y reconstruir mi flota desde cero y gastar un montón que no tengo, que no tengo tanto energía, sí. Evading hostile fleet. Otra vez no me ha dejado investigarme. Hostia, pesados. Esta pobre no puede acabar de investigar la mierda esta para que me dé puntejos. Vale.
mismo tiempo. Constructores de federación. Esto es como una decisión de los otros. Esta nave científica se está moviendo. Quería ver. Tengo el Sirius. Ahora a ver si me he quedado yo solo en guerra con estos. Sirius, no habíamos acabado de construir algo. Este. Construir. Un laboratorio científico. Vamos a construir. Venga. Que no me va a valer para lo de investigación, pero bueno. La flota todavía está construyendo. La científica ya no me van a dejar investigar los restos, ¿no? Aquí. Rasgo ganado. Para. Pelicious conglomerate. Son estos de aquí. Han dejado de garantizar la independencia. Puede ser nuestra oportunidad. ¿Qué oficial ha ganado? Vale. En Sionicas. Vale. Déjame ver una cosa. Ahora estos pesados. ¿Con quién están en guerra? Solo conmigo. Ay. Yo no les puedo ofrecer la paz. Vamos a seguir construyendo aquí. Esto lo sigo perdiendo. 060, qué asco. Incoming transmission. En agresión es lo que garantizaría la paz, vale, no sabía que se hacía así. Muy bien. Eso significa que ya no estoy en guerra con nadie. Vaya mierda de guerra. Así estoy en guerra con alguien. Mi puntuación de guerra menos 5. ¿De qué me hablas? Hammurwar, ¿pero qué dices?
asociados de su federación. Me gusta. Sí, ¿por qué no? Asociado, no unido. Vale, estamos asociados a estos, ¿eh? Pequeños, estamos unidos a estos y a estos. Muy bien. Y continúa en guerra, si no me equivoco. Continúa en guerra. Cascaos de flotas, ya lo pone aquí. Sí, aquí, perdona. Pone el Hamon War, que es inferior. Flota inferior, capacidad naval, tecnología equivalente. Una E-61 tengo localizada. Y si continuamos fabricando aquí. Cuando acabe voy a cascarme las naves estas. Oye, 271, ¿eh? Construction complete. Flota 1889. La voy a enviar aquí. Estando en guerra lo mismo es una mala idea, pero quiero limpiar esto una puta vez. ¿Qué me dices? Sí, pierdo energía, ya lo sé. Lo sé, colega, lo sé. Research complete. Propulsor de plasma. Nuevo de nave. Tiene un nuevo tipo de nave, el crucero. Esto es muy interesante, pero hacer esto que es tu especialidad. Vale, y ahora van a ir acabando los otros. Y tengo tu nave. Aquí. Esta flota está viajando. Vamos a solucionar esto una vez y después este se me está reforzando. No sé, lo ocurre. Bueno, pero no puede ir contra Sirius. No creo que se atreva. Y vamos a ver si solucionamos el tema de los piratas. Estoy forzando máquinas, soy un poco más que él. Y después ya no. Ahí estamos. Vale, pausa. Ya, los putos piratas. Thank you.
System survey complete. Muy bien. Y aquí nos salimos. Escanea aquí. Porque esto no me lo van a dejar recuperar. Seguramente. Venga. Primera flota. ¿Cómo va el tema? Consigo ganar a los piratas. Está muy lenta. Almirante. Seis, vamos muy justito, pero es que ya esforzó la máquina. Espero que no hayan, no tienen puerto, espero que no hayan renovado tecnología. Ahí vamos, chicas. Putos piratas que lleváis toda la partida aquí dándome por el culo. Construction complete. Hostile fleet engaged. Los nuestros, los suyos. Disparan ellos antes. Los escudos. Pero disparan ellos antes, ¿eh? El destructor y
Este tío tiene muchísimo y además se cura. Parece los que tienen, mira, este está tocado, por ejemplo. ¿No? Puntos de casco 385, tal, 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 no puedo hacerles. Vale, aquí te sale los destructores, las corbetas. Vale, tengo dos corbetas que me están tocando, la Balú y la Celian. Este también, y el que tiene una River que se está tocando, es para verlo, ¿eh? Cómo van las batallas. Esta ya está sin cascos, esta también, una Corsario, tiene eso sí, las dos, los dos gordotes. Estos cruceros están a, bueno, a un crucero le hemos quitado. Vamos a darle al de esto. ¿Cuántas? Hostia, hostia, ahora se me muere alguien. Hijo de puta. Hijo de puta. Lo vamos a dejar sin líder porque así no pierdo, chico. Vamos a volver a mi flota, que es lo que me interesa. Yeah, disco party. Destruida.
destruida, aunque el Tibara casco cero, él acaba de reventar una. Es bonito a nivel visual las pantallas. Ah, porque desaparecen, es al momento de destruidas. A él le quedan los dos cruceros y cuatro, tres fragatas y un corsario. Me quedan bastantes corbetas. Y destructores, unos cuantos. A ver. 1000 puntos, 5000, 700, 1600 en los putos láseres. Daño al blindaje, casco blindaje, me he hecho mucho más daño. Vale. Los dos. Este está a punto de morirse. Puedo hacer una oferta de paz y ya no he podido, pero sí, vamos a hacértela. Ya estamos en paz. Yo además estaba liado aquí, o sea que me interesaba.
Situation log updated. Vale. Bueno. Así nos hemos quedado con 1.2. Estos son escudos. Puntos de vida y escudos. 10, 7, 3 corbetas. Las corbetas sufren. 44. Hemos liberado el mundo de piratas. Por fin, y vamos a llevar a la nave científica. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí y después vamos a ver si una vez hemos ganado esta batalla de los piratas, ahora que no tengo guerra con nadie, puedo investigar esta estrella y a ver si saco algo y la constructora puede volver a mover el culo después de tanto tiempo. Déjame ver esta científica. Necesito un científico para sondear, pues. Por cojones, voy a tener que contratar uno, reclutar. Biología. Biología. De las anomalías, 49 años. Primero, los proyectos de investigación. Muy bien, pues hasta aquí lo dejamos. Por fin nos hemos sacado los piratas de en medio. Esto ha sido lo que hemos hecho en esta partida. Hemos firmado la paz con esto. Los otros se han obligado aquí a construir un nuevo protectorado. Yo ya no pierdo, sino que gano. Ya no pierdo, sino que gano. Si con un nuevo científico voy a empezar a perder. Aquí vuelvo a ganar. Voy a curarlo y voy a hacer los 44 otra vez. Tal vez me quede por debajo. Ahora no estoy en guerra con nadie. Pues bueno, pues hasta aquí. No está mal esta jornada. Cortita y al pie. Venga.